Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un artista zacatecano, de Manuel Felguérez, y para ello me acompaña el senador Ricardo Monreal, a quien le agradezco que esté con nosotros. Gracias, Diego. Me da mucho gusto estar aquí en este programa tan novedoso, Cultura del Derecho. Y en efecto, hoy vamos a hablar, según me dijiste, de un gran pintor, de un gran ser humano que fue Manuel Felguérez. ¿Por qué eligió a este artista y alguna de las obras que sea de su mayor interés? Los que no conozcan Zacatecas deben de conocerlo. Y hay un museo que cuando fui gobernador lo concluimos. Se llama Manuel Felguérez. Y él es un pintor abstracto, pero es un hombre extraordinario. Falleció a consecuencia del COVID apenas hace unos meses, el año pasado. Pero debe de ser de los más grandes pintores abstractos. Pero además hombre de izquierda, humanista, generoso, un hombre zacatecano sin parangón de los últimos tiempos. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí porque yo seguía su obra y porque me identifiqué con él, porque es de los llamados la generación de la ruptura. Sí. De la ruptura. Junto con otros mexicanos excepcionales, porque pintaban de manera distinta, se adelantaron a sus tiempos, eran innovadores, incluso rupturistas en la ortodoxia de la pintura y en lo clásico de las expresiones de paisajes, de pintura clásica. Rompieron. Esta parte de la ruptura es muy interesante porque es dejar atrás algunas cosas y el proceso de evolución. Sí. Y me gustaría relacionarlo con usted, con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es un político de ruptura que va evolucionando, que va construyendo, que va dejando las cosas atrás y va generando nuevos consensos incluso muchas veces. Y además el Monreal que conociéramos hace unos años es distinto al de ahorita. Sí. ¿No? Me identifico mucho con él, con Manuel Felguérez y con Meche, su esposa, porque él como yo hemos ido evolucionando. Él tuvo épocas. La última que concluyó es una época extraordinaria de mezcla, de pintura, de cobre, de bronce, de plata. La última exposición que diseñó para Miami fue espléndida. Entonces, él fue evolucionando. Es decir, era rupturista, lo criticaban y lo cuestionaban, incluso satanizaban su obra, pero al final se dieron cuenta que era lo correcto. Y estaba convencido de lo que hacía. Yo estoy convencido de lo que hago. Y a pesar de que en mi vida en ocasiones he sido rupturista con el statu quo, con la nomenclatura de los partidos o con la nomenclatura del régimen en el momento que ejerce el poder, no me arrepiento, porque evolucioné en materia política conforme a lo que pensaba y lo que creía que en ese momento operaba en el país y cómo en este momento también las circunstancias operan en el país. ¿Qué caracteriza al artista y al político zacatecano? Yo diría la sencillez y la autenticidad. En eso nos identificamos. Manuel era un hombre sencillo. Manuel Felguérez, tú lo veías en la calle, en el aeropuerto, en la ciudad, y era un hombre demasiado sencillo, incluso podría decir que hasta cohibido, es decir, muy austero. Conozco su estudio, conozco su casa, conozco su obra, pero la sencillez y la autenticidad son características que siempre llevó consigo.
Yo intento hacerlo así. Mi vida es sencilla, austera, pero auténtica. No sigo los cartabones ni tampoco los protocolos del momento y del comportamiento. Quizá eso también me identifique con él porque evolucionó de manera impresionante. En esta parte de la evolución, Manuel Felguérez hablaba de los colores, ocupaba mucho colores y decía que con estos colores él podía transitar. Sí. En la política los colores, senador. Es otra cosa. Manuel tenía muchos colores. Sí. Ocho colores, aunque era de izquierda. Ajá. Meche, su esposa, es una mujer espléndida, increíble, generosa, amante de las buenas costumbres. Pero ella sabe que Manuel siempre fue de izquierda. Siempre acompañó al presidente López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas. A la izquierda de los años 80 andaba en las manifestaciones y expresiones de manera modesta, austera, sin ningún distingo ni protagonismo. Y le gustaban los colores. A mí me dicen que también me gustan los colores porque he estado en todos los partidos. Yo me inicié en el PRI, en el verde, blanco y rojo, y luego me fui a renunciar al PRI hace 24 años, en 1997, después de haber sido diputado y senador dos veces, y luego en el 97, en el siglo pasado, hace 24 años, renuncié al PRI. Fue donde conocí al presidente López Obrador, siendo él dirigente del PRD, y luego me afilié al PRD una vez que ganamos la gubernatura de Zacatecas por el PRD en 1998. O sea, me fui al amarillo. Y luego, después de los tres colores, el amarillo fue el cuarto. Ajá. Y luego, estando en el Senado, por segunda ocasión, 2000, después de terminar el gobierno de Zacatecas, 2006, fui coordinador del PT, el rojo, de senadores del PT, del 2006 al 2012. Y luego concluí el poder legislativo de diputado federal del 2012 al 2015 en el Naranja, en Movimiento Ciudadano. Ya llevo 7. Y ahora soy fundador de Morena 8. O sea, él tenía 8 colores, yo tengo 8 colores en mi vida, en la militancia política, él en sus dibujos, claro, que son los característicos, sus murales, sus obras. Hay unos murales de Osaka que están en el Museo Felguérez en Zacatecas, son espléndidos. Los que no conozcan el museo deben de conocerlo porque es extraordinario. Entonces, el último reducto partidista mío es que fui participante de la primera asociación civil de Morena, luego se convirtió en partido, soy fundador del partido de Morena, soy militante de Morena y soy aliado del presidente de la República. Ahora, el senador Monreal es un hombre de consensos. Yo creo que pocos políticos pueden decir que tienen esa capacidad de negociar, de dialogar. Me parece que la política es el diálogo y no todo lo tienen tan cierto como el senador Monreal. Estos diálogos, ¿cómo se construyen con los colores? Como ya también lo veníamos diciendo, porque ha logrado hacer eso. Combinar colores que parecería que no tienen estas combinaciones, pero usted sí lo logra hacer. Tengo mucha cercanía con todos. Y todos los que quieran dedicarse a la política, estos jóvenes que entre ellos son mis alumnos en la maestría, les recomiendo siempre la paciencia y la tolerancia. No vivir ideológicamente sesgado, sino escuchar permanentemente a todos. No desesperarse, escucharlos. Y buscar caminos de entendimiento, no levantarte abruptamente de las mesas de negociación. Mantenerte sentado hasta el final. Y en la negociación se logra, pero también se cede. No puedes tener todo lo que propones en tu negociación y tienes que aceptar que tu contraparte tiene derecho a incorporar algunas de las propuestas en el documento final del que estás hablando o del que estás escribiendo. Entonces, mi consejo es no te desesperes, paciencia,
escucha y cede. Uh-huh. La tolerancia es fundamental para construir acuerdos. No hables mal de tu contraparte. No lo descalifiques sin argumentos. Argumenta con inteligencia. Y en ese sentido, lo único que debes de cuidar es tu palabra, Diego, en las negociaciones de todo tipo. Si tú te comprometes a hacer algo o aceptar algo, cúmplelo, porque si no, pierdes toda autoridad moral para futuras negociaciones. Ese es parte de mi propósito y de mi lucha política diaria. Estamos en Cultura al Derecho con el senador Ricardo Monreal, con esta cátedra que nos da, un hombre de palabra, un hombre que ha hecho escuela política, que siempre está rodeado de jóvenes y a quien le agradecemos que esté con nosotros. No se vayan, regresamos después del corte. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este pintor Manuel Felguérez con el senador Ricardo Monreal, quien ya nos dio una cátedra, estos principios básicos que deben existir cuando se hace en política, sobre todo la palabra, y con esa me quiero quedar, porque Ricardo Monreal es un hombre de palabra que además sabe cumplir sus acuerdos, sabe relacionarse, sabe generar estas convergencias con los diversos sectores de la sociedad, con los diversos grupos. Y hay algo que a mí me gusta y me llama mucho la atención cuando se generan las relaciones o estas comparaciones entre las diversas actividades que llevamos a cabo. La relación entre el artista, entre el pintor y el político, entre la política y la pintura. Sí, la relación es muy estrecha. Yo sí creo en que hay sinceridad en las relaciones entre un pintor y un político, entre un artista y un político, entre un artista y un servidor público. Yo me pasé horas y horas platicando, dialogando con Manuel Felguérez. Era una delicia escuchar y recrearme de todos los pasajes de su vida. Conozco su estudio, sus fotografías, sus tesoros, sus cariños, sus amores, el último de ellos, la señora Mercedes de Oteiza, que fue su esposa, su compañera en la última etapa de su vida. Y cuando iba a su estudio, sacaba la botella de whisky y decía: hoy vamos a tomar tú y yo, Ricardo, y vamos a platicar de todas las cosas. Entonces, era muy generoso y por eso me identifico con él, porque él inspiró a muchos zacatecanos que tenían también una gran capacidad y talento, de los pintores jóvenes, Alejandro Nava, Guardado, De la Rosa, muchos pintores que tuvieron esa escuela. Y él, Manuel Felguérez, era generoso con ellos. A pesar de haber sido de la generación de la ruptura, Manuel era un hombre que evolucionó en su tiempo. Vean su obra. Su obra es espléndida. Sí, uno de sus murales está en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y otro más está en el Senado, que lo donó Meche ya ahora después de fallecido, y sus exposiciones eran espléndidas. Yo lo quise mucho, era una gente que yo admiraba. Cuando terminé su museo en Zacatecas, que repito, los que no lo conozcan vayan a verlo, es tan impresionante su aportación a la cultura en el mundo, que lo que me pidió ya casi al concluir el museo fue: Ricardo, yo quiero vivir en el museo. Entonces, por favor, ayúdame a hacer un departamento dentro del museo. Hicimos el departamento y vivía en el museo. Entonces, una cosa maravillosa. El legado que nos ha dejado Manuel es imborrable. Manuel Felguérez viene a la Ciudad de México, luego se va a Francia. Sí. Estos retos de pronto salir de tu tierra natal y empezar a hacer política o empezar a hacer arte. ¿Cuáles son esos a los que están enfrentados cuando viene usted de Zacatecas o cuando él viene de Zacatecas? Venir a la Ciudad de México y empezar a construir. Esa es otra cosa que me identifica. Yo llegué aquí a México, venía de la Universidad de Zacatecas.
estudié Derecho en Zacatecas, porque además yo venía y provengo de una familia muy humilde, de 14 hermanos. Entonces, solo podíamos realizar estudios en escuelas públicas. Por eso defiendo la universidad y defiendo la escuela pública y la defenderé toda mi vida. Entonces, yo llego a la UNAM becado por mi universidad de provincia y becado por la UNAM. Me daban 12 mil pesos por mes en la UNAM. ¿Qué representa para el senador Monreal la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho? Yo quiero mucho a la UNAM. La quiero, que soy maestro, catedrático, y como he sido maestro, cuando he sido funcionario, nunca he cobrado, más los primeros años. Ahora soy senador y gano 105 mil pesos de dieta, mucho, porque los maestros cada vez ha sido su poder adquisitivo más disminuido. Yo soy muy feliz porque es un deber moral regresarle a la UNAM parte de lo mucho que me dio en mi formación profesional y académica. Y lo hago con mucho gusto, por eso en mis clases nunca fallo, nunca falto. Trato de influir en mis alumnos para que sean buenos ciudadanos con principios irrenunciables: la honestidad, el amor al prójimo, la solidaridad, la honradez, el buen juicio, el ser justo, el ser generoso. Mis alumnos, que son muy brillantes, de maestría, los que han sido mis alumnos durante los semestres y los años pasados, me siento muy satisfecho por ellos. ¿Cómo logra reinventarse constantemente Ricardo Monreal? ¿Y cuáles han sido los principales retos que ha tenido en la política? Todos los días te reinventas, yo al menos. Es muy complicada la política, pero también cuando la quieres, cuando te sientes identificado con el servicio público, puedes enfrentar los retos. La política está hecha de intrigas, de traiciones, también de engaños y de intereses, porque muchos de los que te rodean cuando estás en un cargo público son amigos del poder, del puesto que tienes. Tan luego te vas, se van con el poder. Un ejemplo reciente, Santiago Nieto. Te aseguro que tenía miles de amigos. Tan luego que renuncia, pierde 999 y le queda uno. Esa es la política. Y entonces tú tienes que reinventarte todos los días para que pongas los pies en la tierra, no te alteres, no te marees y no creas que te va a durar para siempre el puesto que ejerces, sino que es temporal y es limitado tu poder si es que lo tienes. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos a Cultura del Derecho. No se vaya. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este pintor Manuel Felguérez con el senador Ricardo Monreal, que también nos ha hablado mucho de estos consejos para quienes quieren hacer política, y quiero regresar con eso. ¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes, a quienes nos están viendo, que les interesa la política? Y sobre todo seguir esta línea, porque en la política hay muchos caminos, pero usted nos ha dado estos consejos de cómo hacer una buena política y aprender de la que se está haciendo y seguir incluso los pasos del senador Ricardo Monreal. Ser congruente, ser auténtico, no simular. Si te gusta, Diego, el servicio público, dedícate a él como una forma de vida, sin que altere tu condición. El que vivas cómodamente, modestamente, sí es una actitud aspiracional. El que intentes y creas que debas mejorar tu condición de vida, tener una familia, viajar, tener un carro, una casa modesta, eso no es malo. Vivir con dignidad es lo más correcto.
sin excesos. Y uno de los consejos que siempre doy es que cuando les toque la oportunidad de servir, lo hagan con principios, con mucho amor al país y a la gente. Y que si se han dedicado o si se han decidido a servir públicamente o dedicarse al servicio público, lo hagan toda la vida. Yo tengo, Diego, más de 40 años de servidor público. 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador de mi estado, alcalde de la Ciudad de México, de la Cuauhtémoc, la Ciudad de México, regidor de mi pueblo. Más de 40 años de servidor público. Nunca he tenido una acusación de corrupción. Nunca he tenido una acusación de desvío de recursos, ni nunca he tenido una condena o una sentencia o una sanción administrativa o de tipo jurisdiccional que haya ocurrido en mi ejercicio de la función pública. En esta evolución de Ricardo Monreal, lo hemos visto en las redes sociales, con su página en Instagram, en TikTok, Monry Moments, todos estos escenarios que nos han permitido esta evolución que yo decía y que le ha permitido acercarse a otros sectores. Antes veíamos al político con el discurso y lo veíamos incluso como una figura muy cuadrada. Sí. Pero usted ha empezado a humanizar al político. ¿Podría describirnos a Ricardo Monreal, a la persona, a quien está frente a nosotros, más allá de la vida política que todos conocemos, pero que ahora hemos convivido con usted, con su familia, con las mascotas, sí, con la botana, de pronto con sus colaboradores, todo esto, ¿no? Soy un hombre normal y soy de buen humor. Normalmente el buen humor me acompaña siempre, aún en las peores etapas de presión y de tensión política. Trato de nunca dejar el humor, el buen juicio, y podría describirme como un hombre feliz, con una familia normal. 3 hijos, ya tengo nietos, son maravillosos. Mi esposa me ha acompañado toda una vida. Tengo 35 años casado. No creo que me vuelva a casar nunca más. Espero toda mi vida morir con mi esposa. Entonces, tengo una vida normal. Le dedico muchas horas a mi trabajo. Por eso el servidor público tiene que sentir amor por su trabajo. No estar forzado y esperando la hora en la que llegue el turno o la conclusión del mismo. Se te pasan las horas sin saber. Yo le dedico incluso sábados y domingos horas a mi trabajo. Claro, le robé a mis hijos en su momento muchas horas. Ese es parte del sacrificio que tengo que pagar, de los hechos que lamento de no haber tenido más tiempo con mis hijos. Pero soy un hombre normal, con defectos y virtudes. Soy un soñador irredento, porque creo que este país es mucho país y que van a mejorar las cosas en el futuro, en la seguridad, en el empleo, en el medio ambiente, en la política. Cada vez tienen que ser mejores los políticos y más entregados al servicio de la comunidad. Con algo con lo que quiera cerrar, senador. Que me siento muy contento de estar en la UNAM. Espero que pronto regresemos a clases presenciales. Lo extraño. Extraño atravesar por los pasillos de la UNAM, en mi clase, en mi aula, en mi salón. Y es uno de los remansos más increíbles, dar clases. Y voy a seguir dando clases en la maestría, en el posgrado de la División de Estudios.
de esta máxima casa. Senador, gracias por estar con nosotros, porque la verdad era un proyecto que teníamos tenerlo aquí en el programa, por su congruencia, por su calidad humana, por esta capacidad de comunicación, por este compromiso con la cultura, y porque estoy seguro que es un hombre que va a seguir construyendo en este país y vamos a ser testigo de ellos. Mi equipo es de jóvenes. Sí. Formo muchos jóvenes. Y así lo he hecho siempre, toda mi vida. Y quienes siempre lo van a reconocer van a ser justamente los que usted va construyendo, a los que va formando, porque creo que es el mejor legado que puede dejar en su vida política, ¿no? La construcción de generaciones que van siguiendo sus pasos. Así es. Entonces yo le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Gracias, Diego, a toda la UNAM, a todos, la población que nos ve. Un abrazo y un saludo. El día de hoy tuvimos al senador Ricardo Monreal, a quien le agradezco que haya estado con nosotros, y a ustedes por sintonizarnos. También los invitamos, por cierto, estamos en Radio 96.1 FM en Derecho a Debate, para que todos los martes a las 4 de la tarde nos acompañen. Que tengan muy buena tarde.